De los dirigentes sindicales. ATE hoy hizo una reunión y confirmó que va a haber un paro con movilización el 11 de diciembre. Esta es la imagen de Catalano y ahí está Aguiar. 11 Aguiar está bien, un día después que asume el presidente. Claro, exactamente. No crees? hay luna de miel, no hay nada. <laughs> nada. 11 de Aguiar es el que viene de la Patagonia, de Neuquén, y sí. es un hombre que reemplaza a Cachorro Godoy. Ven que no está. Mm. El histórico dirigente de la eh, de Asociación de Trabajadores del Estado. Ya o sea, catalano, militancia kirchnerista, con sabiduría, sí. Aguiar también, lo que están planteando es un paro en todo el sector público para el día después de la Asunción de Milán, el lunes 11 de diciembre. Y hace un ratito se conoció el comunicado de la CTA autónoma. Se reunió, estas son imágenes, esta tarde acaba de finalizar, fue una doble jornada, dicen, de formación y reflexión política. Mm que realizó la CTA autónoma con la presencia de secretarias y secretarios generales de las provincias, sindicatos, demás organizaciones, etcétera, etcétera. Eh, el, el, el cierre estuvo a cargo de Cachorro Godoy. Sí. Bueno. La conducción se reunió para analizar la etapa que viene: unidad, resistencia y propuesta. Increíble. Apare aparece la palabra resistencia. Esta resistencia palabra... al día siguiente de, de la Asunción. Exacto. ¿no? Ni, un, ni 24 horas le dan al nuevo gobierno, ya ni lo disimulan. Eso es lo que más me impacta a mí, ¿no? Efectivamente. Que ni lo Ahí está Claudio Lozano, que tuvo alguna pretensión de ser candidato en el esquema de la uni Unión sí. por la Patria. Eh... Aguiar es de Río Negro, dije Neuquén, perdón, Río Negro. Sí, efectivamente Río Negro. Sí. Me, me corrige alguien, un abrazo Pablo. Eh, Aguiar es un hombre que habrá que seguir muy de cerca. De aquí en más va a tener la responsabilidad de Ate, Bien. la CTA va a tener la responsabilidad cachorro doy y estos y, elementos y que estamos en, viendo. En ATE. pero Bien. se van a confluir. Claro, sí. Porque es la parte. resistencia sindical que empieza a mostrar sus cartas, sí. mientras la Cgt está buscando las negociaciones, claro. por lo bajo, porque depende del financiamiento de lo público. Y en consecuencia, por ahora, la, la foto contestataria a mi ley no apareció. Fíjate la, el tuit que subió Federico Pinedo, Gus, si lo tenemos para, para mostrar, porque ya que estamos hablando justamente de empleo público, eh, sube un tuit interesante en donde muestra el mapa de la Argentina y cuál es el peso, el porcentaje del empleo público en cada una de las provincias. Y lo que ha aumentado en los últimos Exactamente, años. Exactamente, ¿no? ¿no? Eh, eh, cuando más rojo está el mapa, mayor incidencia del empleo público en esa provincia. Una de las tantas, por supuesto es la provincia de Formosa. Bueno, ahí vamos a, a compartirlo, pero es interesante, ¿no? Sobre todo por la reacción que está teniendo ya te, ahora, sí. para, tra para tratar de entender. Porque el impacto va a ser importante. Ahí está el tweet, gracias al equipo de ahí producción. Está. Esto es increíble, dice Pinedo. Chaco, perdón, quería decir yo. El rojo furioso es Chaco y Jujuy, fíjate. Correcto, sí. Santa Cruz también, sí. 2%. Sí. 102%. 19% en Chaco y en Santa Cruz, fíjate abajo. 110, 110 en Chaco, 102 en, en Jujuy. Fíjate, en Santa Cruz, 107. 107%. Tenés 107%. O sea que más que se duplicó el empleo público en los últimos... Uh, aquí la estadística es 2003-2016, o sea, 13 años que sí. no abarcan los últimos 7. No, que claro. Yo creo que si vos los pones a los últimos 7, debes estar en cifras incluso... Eh, más altas. Mira, dice eh, Pinedo, esto es increíble. El empleo público provincial pasó del 4% del PBI al 9%. Del 4 al 9% pasó. O sea que más que duplicó la incidencia del empleo público. Más que duplicó. ¿eh? Acá está, entre 2003 y 2016. Ese es el crecimiento del empleo público provincial. Y la incidencia que tiene en cada una de las provincias. El tema no es necesariamente si es mucho o poco. El tema es cuál es la prestación de servicios que devuelve el Estado Bye. y qué es lo público y cómo cuidan de lo público los que tienen que hacerlo. Y ahí está la clave. Te diría, yo ¿no? creo que ahí es donde aparece alguna, seguramente, este, cuestión a observar. El dólar se revirtió. ¿Vos sabés que dio vuelta? ¿Estaba abajo de 900? Sí, subió. Me, mira Me dicen que en la City se está vendiendo 920, 930. Bye. Ya. Pareció que Arche, dijeron, ¿cuánto está? Menos de 900, vamos, no este, se, esto es barato. Nos escucharon y dijeron, no, claro, sí, claro, claro, todos ¿no? a, a comprar, abajo, de 900. Bueno, sí. Se dio vuelta el MEP, sí. mucha dolarización, arriba de 860. Sí. O sea, no solo ya no baja, sino que empieza a subir. El dólar libre ahí todavía, muestra info, está en 905. Sí. Ahora, fíjense, ya está subiendo 226 el dólar MEP, que estaba bajando más del 3%, llegó a cotizar 820. Fíjense la volatilidad que hay. Sí, 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 es impresionante. O sea, que hay algún tipo sí. hoy que tomando decisiones con un clic está ganando plata o perdiendo plata. Probablemente ganando plata Lo bueno sabe? que sí. el riesgo país volvió a estar abajo de 2.000, ¿eh? Los sí, 2000. los bonos están subiendo un poquito en el exterior, es cierto, y la bolsa está con comportamiento errático, algunas acciones al alza y otras no tanto. Igual en ningún caso estamos en mil, ¿no? Que era, la, la, era el... Parece techo, ¿viste? Eh, sí, era sí. El, Hoy el, parece la cifra, exacto. Parece antes el era el piso, antes del 19. Ahora eh. claramente es el techo. Y parecía el Parec piso, y además sí. antes de la elección general de octubre también parecía el piso. ¿Vos sí, te acordás? sí, sí, es cierto. Que estuvimos... Dos días con una intervención del dólar blue, habíamos sí. hecho un blue del blue. Sí. Que decíamos que valía 900, pero pues se vendía sí, 1100, 1200, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Hubo sí, gente claro. que compró dólar a 1200 pensando que podía ir a 2000. Sí. No. Bueno, bueno, en fin, lo último, cortito. Cosa. Sí, eh. rápidamente, dos fallos.